Bien, vamos a continuar ca xornada de tarde ca intervención de Carlos Nardiz co título Infraestructura e Territorio. Bueno, Carlos Nardiz, casi excusaría a presentación, pero como sempre hai alguén que lle apetece rememorar ou recordar os valores que en este caso Carlos vai incorporando a súa profesión, a seu currículum. Vamos facer un pequeno resume que está escrito, pero de todas formas vámoslo a celebrar, que realmente é unha boa expresión, desde o meu punto de vista, claro. É enxeñeiro de camiños, canales e portos e en 1997 pola Universidade Politécnica en Madrid e doutor enxeñeiro de camiños, canales e portos pola mesma universidade. Profesor de urbanismo e ordenación do territorio na Escola de Arquitectura da Coruña entre 1985 e 1997 e de transportes e territorio, paisaxe de enxeñería de ordenación do territorio e urbanismo na Escola de Enxeñeiros de Camiños da Coruña dende 1993. Por lo tanto, achégase a esta situación, a situación actual, como profesor titular de urbanística e ordenación do territorio da Universidade da Coruña desde 1913. Sí. Vale. Proxectista de obras de urbanización, paseos, travesías, prazas, servicios urbanos, pontes, estradas, e eu aquí quero facer fincapé na rehabilitación de obras de enxeñería histórica, plan de urbanismo, etc., vinculados ao patrimonio, desde moi perto, moi cerca da iniciación da autonomía de Galicia. E aí iníciase con un... entran hasta casi nos colaboradores habituais da Consellería de Cultura e Patrimonio por méritos propios, pero a partir dun traballo excepcional que serviu de caracterización das enxeñerías históricas de Galicia, que foi aquel traballo e aquel catálogo de os pontes de Galicia. A partir de aí, ese coñecemento, esa investigación das pontes, tamén todo consigo a referencia para esa rehabilitación de pontes e camiños históricos, por ti bien. Autor de libros como Paisaxe, os pontes históricas de Galicia, 1999, El territorio e os caminos en Galicia, Planos históricos de la red viaria, 1992, El ferrocarril en el noroeste de España, en el ano 96, El puerto y la ciudad de La Coruña, en el ano 98, El abastecimiento de agua de La Coruña, El papel del servicio de aguas de la construcción de la ciudad de La Coruña, 2001, y la construcción de los bordes de las carreteras en Galicia. El proyecto y la ordenación de las vías de carretera de la provincia de La Coruña, 2008, y otros que dentro de esta misma singularidad y acierto y oportunidad realizó. É vogal, asesor do CEUPU, dependencia del Ministerio de Fomento desde 1209. Perdón. É da Asociación de Enxeñeros de Camiños, Canales e Puertos desde 1999 al 2007. Decano do Colegio de Enxeñeros de Camiños, Canales e Puertos de Galicia en 2006 al 2014 e Medalla de Honra do Colegio Nacional de Enxeñeros de Camiños no ano 2015. Actualmente temos o orgullo e a satisfacción de telo como membro da sección do Patrimonio e Bens Culturais do Consello de Cultura Galega e do Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide. Por lo tanto, a súa currícula, a súa experiencia en distintos ámbitos, non? Pois fai máis que válido para esta proposta que anunciábamos ao principio, infraestructuras e territorio. Pois nada máis, e aquí o temos. Gracias, Iago y Pejerto.
por haberme invitado a estas jornadas muy variadas en los lenguajes y en los temas que hemos utilizado esta mañana y que Santiago ha enriquecido hoy con los planteamientos ecológicos, ¿no? Me da la impresión de que cuando Yago y Pejerto querían que interviniese en estas jornadas era para que defendiese el lenguaje generil, una cierta historia, digamos, relacionada con el proyecto de las carreteras, ¿no? No hablaré de otros temas que aquí hemos hablado a veces, por ejemplo, la interferencia entre las obras lineales, por ejemplo, y el patrimonio histórico. Tuvimos en su momento un seminario en este sentido e hicimos el informe correspondiente. Y fundamentalmente manejaré el lenguaje ingenieril de por qué razón estas obras lineales van por un sitio y no por otro, cómo están afectando en un momento determinado a los montes y en otros momentos están afectando a los ríos, qué condicionantes, digamos, tienen en términos de trazado y cómo cada vez más los temas paisajísticos son más importantes en el proyecto de las obras de ingeniería, ¿no? Me ha gustado mucho reflexiones que ha habido esta mañana, por ejemplo, la de Felipe Criado, que hablaba del 95% de la nuestra historia está en el monte. Hace 3 o 4 años, Pejerto me regaló un libro sobre el tema del territorio, donde hablaba de esas relaciones simbióticas que hay entre el monte y los agros. Por lo tanto, hoy se ha vuelto a poner de manifiesto esto, en donde las tierras de cultivo no se puede entender si no es en relación al monte, que, como decía hoy Felipe, no es un territorio inculto, sino que es un territorio culto también de cultivo. Y muchas veces cuando volamos Galicia, esa sucesión de islas agrícolas y de zonas arboladas, pensamos que las zonas arboladas pues son las zonas incultas, ¿no? Quería hacer esta reflexión inicial porque esa historia, esa memoria que defendía hoy Yago, de ese papel que tiene el paisaje como herencia y como patrimonio cultural, que está muy bien también en los textos de Otero Pedraya, ha tenido cambios profundos fundamentalmente a partir de los años 60. Y yo diría, sobre todo, a partir de los años 80. Lo he vivido, digamos, profesionalmente, cómo se transformaron corredoiras, se asfaltaron caminos. Y aunque el proceso migratorio se había producido anteriormente, ya de los años 60, sobre todo a gran escala, son los cambios de accesibilidad que se producen ya en plena democracia y la concentración de la población en las villas, por la oferta que ofrecen las villas en términos de equipamiento, lo que ha supuesto unos cambios radicales en los usos que anteriormente existían de los montes, que han pasado a ser territorios ya incultos y en donde la propia administración, esto es uno de los temas que pondremos encima de la mesa y que luego trasladaremos a la propia mesa redonda, en cuanto que no tenían los costes correspondientes a los terrenos cultos desde el punto de vista de la expropiación, por ahí ha derivado estas obras lineales que han producido roturas desde el punto de vista ecológico importante y aparte la propia transformación de los montes, en donde en algunos casos la naturaleza pues ha ido revelando. Haré como una relación histórica. Esta mañana Federico ponía esta imagen. Las primeras carreteras modernas empiezan fundamentalmente en la segunda mitad del 18. Antes existían los caminos de herradura, los caminos de roda. Aquí hemos tenido seminarios y debates sobre cómo hoy están señalizados, mal señalizados, los caminos de Santiago, quizá mejor en Galicia que en otros sitios, y la falta a veces de esfuerzos por parte de la administración para localizar las trazas originales. Sobre las trazas originales se va a superponer, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del 18, las carreteras modernas, las carreteras de nuevo trazado, ¿no?, que son las que me pedían Pejerto y Yago, que ahora se oye, ¿no? Con las características de carreteras distintas de los antiguos caminos, que no se superponen sobre los antiguos caminos, sino que buscan nuevos trazados en función de los condicionantes fundamentalmente dependientes, ¿no?
carreteras que siguen los valles. Este es el acceso a Galicia desde el Bierzo, a través de la superación, la búsqueda del paso de Pedrafita, que sustituía el paso histórico del Cebreiro, por donde iba el camino francés. De estos montes que en esa publicación que me regaló Pejerto hacía referencia a un personaje del 18 que habló de los montes calvos, de los montes pelados, entonces esa imagen tenemos a veces los montes de vegetación, hoy lo ha dicho también Felipe, está en las partes bajas, en las fragas, pero no los montes son pelados, son calvos. Y de ese camino real que en busca del puerto de Pedrafita atraviesa el puerto, tanto en el ascenso, desde el Valle del Valcárcel hasta la bajada después hasta Hornogáis, ¿no? Imágenes de estos recorridos, de unos transportes distintos, de trazados en laderas correspondientes, y vemos el Valle del Valcárcel, las sucesivas ocupaciones que han tenido los caminos modernos, los caminos de nuevo trazado. El Camino Real, por donde hoy, de forma equivocada, llevamos el Camino Francés de Santiago, en su acceso es realmente la carretera de la segunda mitad del 18, la que venía a Madrid y terminaba en el puerto de La Coruña, la carretera Redia, la carretera de los años 70 y 80 y la propia autopista, como sobre el mismo corredor natural se van ocupando de forma progresiva en función de los condicionantes de trazado lo que son unas limitaciones geográficas. Y esto ha sido así desde hace 200 años y sigue siendo hoy así, en el caso del corredor atlántico que hablamos esta mañana, ¿no? Estas carreteras modernas empiezan a ocupar los valles y además son soporte también de la transformación de los valles. Este es el Camino Real, un camino construido en la segunda mitad del 18, entre Santiago y Pontevedra, cómo se está enfrentando ya con toda una red hidrográfica transversal, en donde la carretera se resuelve a través de muros. Incluso la herencia de los canales de navegación del 18, que está presente después en cómo construimos las carreteras, está en un intento de restituir la naturaleza desde el punto de vista paisajístico. Al mismo tiempo que se construye esa obra lineal, esa necesidad de restituirlo paisajísticamente a través del correspondiente arbolado con la herencia de los canales de navegación, que venían también de mediados del 18 en España, el canal de Castilla, el canal imperial de Aragón, está presente en los proyectos de nuevas carreteras, pero ya ocupando los valles o enfrentándose con la topografía de una forma distinta y teniendo una enorme trascendencia territorial. Este es el núcleo de esclavitud, está cerca de Padrón, por lo tanto, construyendo el territorio a partir de las carreteras. Uno de los libros que cito Yago, la construcción de los bordes de las carreteras, como un elemento fundamental de transformación del territorio, de construcción del territorio de Galicia, transformando los anteriores accesos de los antiguos caminos de roda, fundamentalmente, y construyendo nuevas travesías urbanas y nuevas villas. Es decir, no se entiende Galicia sin ese papel que juega las carreteras. Y en el caso de esta carretera, que es la carretera de Santiago-Pontevedra, construyendo también las márgenes de las carreteras a través de arbolados o de fuentes que han ido desapareciendo, ¿no? Las carreteras buscan los valles de los ríos. Hay una imagen muy interesante desde el punto de vista paisajístico de la construcción de la obra pública en los años 60 del siglo XIX, que se fotografiaba ya, no solamente las carreteras, sino los trazados de ferrocarriles. He traído también una fotografía del ferrocarril de Zamora, y en donde me gusta mucho esta fotografía por cómo ocupa, ya se aleja de las montañas, busca en función de los condicionantes de trazado el pie de las montañas, tiene que desmontar las rocas correspondientes a las montañas y construir muro para defenderse de las aguas. Las aguas de los ríos no son tranquilas, son variables, tienen las correspondientes avenidas, construyendo un nuevo paisaje que es el paisaje de la carretera. Ahora estoy terminando un libro en este sentido, con una normalización en este sentido de elementos constructivos, tanto los muros como las impostas, como los correspondientes cierres. No solamente hay un paisaje que tiene que ver con el mundo urbano, un paisaje que tiene que ver con, digamos, con la naturaleza como artificio, sino ese artificio de la obra de ingeniería, que es una parte fundamental en la construcción del paisaje, ¿no?
con toda una serie de elementos normalizados para la construcción, en este caso de las carreteras, a partir de los muros, de las tajeas, que son también un patrimonio. Si los ingenieros reivindicamos como parte del patrimonio cultural la obra pública, los puertos históricos, los muelles, los diques, podrían ser las obras con las que hemos defendido también de las avenidas de los ríos. Hay un patrimonio que no es muy explícito muchas veces desde el punto de vista de la aproximación cultural o de la manera como desde la, vamos a llamar, la crítica del paisaje, la crítica de arte, se aproximan este tipo de obras de ingeniería. ¿Por qué razón? Porque necesita un lenguaje estructural y constructivo que normalmente no es el lenguaje que se manejan a veces de los estudios paisajísticos, ¿no? Cuando se proyecta el ferrocarril 19, hay indudablemente un patrimonio cultural ligado al ferrocarril, que no solamente el patrimonio cultural de las estaciones, sino que es también el patrimonio de los trazados. El patrimonio con la forma, con unas exigencias de trazado distintos, con radios de giro mínimos de 300 o 400 metros y con pendientes máximas del orden del 2%, el hombre se está enfrentando para construir un paisaje artificial en torno al ferrocarril con una sucesión de puentes y de túneles, en donde el río Sil o muchos otros ríos no los podemos entender solamente de las características naturales, sino también la manera que el hombre, os anuncio que el 6 y 7 de noviembre tendremos unas jornadas aquí mismo dedicadas a la puesta en valor del patrimonio cultural de los ríos, porque es un patrimonio bastante abandonado y no suficientemente valorizado o valorado, perdón, desde el punto de vista de la reivindicación del patrimonio cultural, ¿no? Hay, por supuesto, unas fotografías también como estas de Lauren relacionadas con los desmontes. Desmontes que hoy vemos como un elemento agresivo respecto a la naturaleza, pero imposible construir un ferrocarril con esas características de trazado ya desde el siglo XIX sin actuar sobre la naturaleza. Decía un compañero que murió hace poco, conocía mucho Santiago, que era José Antonio Fernández Ordóñez, que siempre que se construye, se destruye. Pero esa destrucción, no me gusta la palabra, termina naturalizándose, pero se convierte en parte de la imagen que hoy tenemos del territorio. No podemos entender las ciudades sin los puertos, sin las carreteras, ni siquiera sin las autopistas, por tanto, como elementos también constructores de territorio a distintas escalas, o las vías de ferrocarril que penetran las ciudades y que hoy tenemos grandes proyectos de transformación e integración dentro de las propias ciudades, ¿no? En el siglo XX, como consecuencia de la capacidad de movimiento de tierras, el hombre tiene una capacidad ya de independizarse de forma creciente de terreno. Este es el acceso Recia a Galicia, de los tres accesos que se construyeron entre los años 60 y 80, con unos terraplenes ya que se están independizando de forma creciente de la propia topografía, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad del hombre de independizarse de la propia topografía, no solamente a través de obras de fábrica, sino a través de los propios movimientos de tierra, que para el ingeniero son más baratos. Aquí hemos construido grandes errores, yo os he traído alguna imagen, pensando que desde el punto de vista de la obra pública era más barato el movimiento de tierra, era más barato el desmonte y el terraplén, nos ha llevado a cometer errores desde el punto de vista de terraplenes excesivamente altos que producían una rotura de la conectividad a la que se refería antes Santiago Hernández, cuando lo lógico, en defensa de esa conectividad, hubiera sido más lógico la construcción de puentes en lugar de esos terraplenes. O desmontes excesivos en la naturaleza se ha ido revelando, en donde, aunque de la ingeniería lo hemos intentado y os he traído también un trabajo que vivimos también en Galicia, lo hemos intentado resolver a través del cosido de las montañas, los muros correspondientes, no es fácil y no es adecuado enfrentarse con la naturaleza de esa manera, sino dejar que la naturaleza muchas veces actúe por sí misma, ¿no? Estas son fotografías de la construcción de las autovías de Galicia. Se construyeron en los años 90, en la década de los años 90, la doble autovía del norte al sur.
fuimos los últimos en este sentido que los construimos, autovías ya de lo que llamamos los ingenieros de nueva generación, por tanto, nuevos trazados, no apoyándonos en las carreteras del siglo XX. Pero es una imagen que me gusta de cómo estos terraplenes afectan a todo un territorio de la periferia de la ciudad de Coruña, con los correspondientes terraplenes, con los desmontes en las zonas arboladas, ¿no? Las autopistas y las autovías han ido siempre que han podido por los montes. Suponían unos costes menores de expropiación. Incluso han ido por las laderas, casi aproximándose a lo que esta mañana, me parece que eras tú, Iago, por parte de Otero Pedrayo, llamaba las bocarribeiras, que es un término maravilloso de por dónde iban los caminos de Rodas del siglo XVI, fundamentalmente, y en esos espacios de transición, en los espacios de cultivo y los espacios de monte. Por lo tanto, no afectando a los espacios cultivos, pero sirviendo de soporte a los espacios cultivos en esa transición también de esas relaciones a las que me refería antes, entre los espacios de monte y los espacios de cultivo. Las autovías y las carreteras de nuevo trazado han ido por ahí, cuando iban en trazados en ladera, para buscar los pasos correspondientes a las montañas. Porque destruir los montes es más barato en términos de afecciones que afectar a las zonas bajas, ¿no? Y ahí es donde hemos cometido muchos errores desde el punto de vista de las secciones correspondientes y los trazados. La ingeniería se reconoce, entre otras cosas, porque consumimos presupuestos públicos en el manejo adecuado de la economía. Una de las primeras cosas que nos enseña la escuela de ingeniería es que tenemos que hacerlo más barato. Pero lo más barato en términos económicos, por tanto monetarios, no es lo más barato ni en términos ambientales ni en términos paisajísticos, ¿no? Esta imagen que utilizaba como portada es el paso de la autovía por el puerto de Piedrafita, la bajada hacia Os Novais, ¿no? La ingeniería española ha sido bastante reacia a la construcción de túneles, no en el 19, como consecuencia de los trazados correspondientes del ferrocarril, pero sí en los trazados de las carreteras. Ni siquiera las autopistas nos gustaron los túneles. Íbamos a grandes desmontes que eran tremendamente gravosos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista paisajístico. Con las autovías entramos de forma progresiva en los túneles. Aquí veis un túnel, por tanto, para salvar la aldea correspondiente. Me gusta esta imagen, que es una fotografía sacada de cómo baja la autovía del puerto de Piedrafita, porque cuando analizamos la ladera de la montaña, esto lo hacía un biólogo del principio del siglo XX, se llama Guedes, que fue uno de los fundadores del regionalismo, conjuntamente con Manford, en América, en donde trataba de entender el territorio desde el punto de vista de la sección del valle. Es muy interesante entender el territorio de Galicia desde el punto de vista de cómo hemos ido construyendo esas obras lineales desde la sección del valle. Cómo los caminos antiguos iban por la parte alta, por eso os puse esa primera imagen del Camino Real, cómo las carreteras, los caminos megalíticos, los castreños, como iban bajando al valle. Por tanto, igual que ha habido una transformación desde el punto de vista del sistema de poblamiento, las carreteras al servicio del sistema de poblamiento han ido descendiendo, como veis, las carreteras 19, de forma progresiva a los valles. Y es ya en el siglo XX las exigencias de trazado para ascender de las represiones tectónicas a los puertos de montaña, cuando se han ido apoyando en esos laderas de las montañas. Y en el caso de la carretera de los años 70 y 80, de la carretera tipo Redia con dos carriles, adaptándose a las formas geográficas y la autovía ya tratando de hacer movimiento de tierra de tal manera que esas formas geográficas no le condicionaran los radios de giro mínimos del orden de 600 metros y las pendientes máximas del orden del 5%. Durante esa sección del valle nos explica muy bien cómo las carreteras se han ido trasladando de forma progresiva al valle y sobre todo nos explica muy bien cómo los condicionantes de trazado y de pendientes han ido cambiando y se han ido adaptando de una forma distinta a las laderas correspondientes de las montañas, ¿no? La ingeniería, como todas las profesiones, la arquitectura, la biología, la arqueología, tiene grandes errores.
Aunque los ingenieros nos apoyamos fundamentalmente en presupuestos públicos. Y esos errores no están suficientemente identificados desde los estudios de impacto ambiental, ¿no? Yo soy bastante crítico respecto a la palabra estudio de impacto ambiental, me parece un horror. La legislación de impacto ambiental entró en España cuando entramos a la Comunidad Europea en el año 86. En Europa ya había una tradición de este tipo de estudios, porque creo, y lo he dicho al principio, que la obra de ingeniería es creadora de paisajes. La obra de ingeniería bien hecha, bien emplazada, bien situada en el territorio, bien dimensionada, y es cuando la emplazamos mal, cuando la dimensionamos mal, cuando no nos relacionamos con la naturaleza de una forma adecuada, y no os estoy hablando desde el punto de vista ambiental, fundamentalmente desde el punto de vista paisajístico, pero también desde el punto de vista constructor, cuando la naturaleza se termina revelando. Este es el paso del Valcárcel, de una fotografía que saqué, por Camino Francés. El Camino Francés todo el mundo va por abajo. Cuando viene de Villafranca del Bierzo va por el Camino Real, pero el verdadero Camino Francés iba por arriba, iba por los montes. Y la imagen que tenéis de todo el valle del Valcárcel es extraordinaria cuando vais por arriba. Luego es verdad que cuando vais por abajo y tenéis que cruzar también, subís a Costa de Fava, llegáis al Cebreiro, pero los caminos, digamos, nos ofrecen relaciones paisajísticas maravillosas cuando vamos andando y a veces cuando no vamos por donde nos dice la administración. Este es un debate que tuvimos aquí en la ingeniería que os he dicho antes, que es más barata, la ingeniería de los movimientos de tierra, porque se subcontrata, mientras que la obra de fábrica se subcontrata también, pero supone unos presupuestos más determinados. Ha trazado a veces más las carreteras con, ya desde los proyectos, con alturas de desmonte que no debían ser, de 60, de 70, 80 metros, y la naturaleza se ha ido revelando cuando lo hemos construido, de tal manera que hemos necesitado nuevos bancales y con la obra terminada hemos llegado a los 200, 200 y pico metros, como llegamos aquí en el Valcárcel. La naturaleza se reveló y aunque hicimos un pequeño falso túnel, la naturaleza se cayó y hundió ese falso túnel y la autovía estuvo paralizada prácticamente 2 años y tuvimos que prolongar la longitud correspondiente del túnel. Cuando en este caso lo que teníamos que haber ido es ya directamente la solución del túnel y no estos trazados en ladera, pues sus condicionantes desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de los movimientos de tierra correspondientes. Con Santiago Hernández, con Augusto Pérez Alberti y con un ingeniero de caminos que daba clase de paisaje en Madrid que se llamaba Ignacio Español Echaniz, que tiene un libro precisamente sobre las obras públicas paisaje, les llamé para que me ayudasen en un estudio que me había encargado el Ayuntamiento de Vigo, porque hemos estado hablando en la comida de la participación pública, los vecinos de Teis se rebelaban contra autopistas porque en el paso correspondiente a la Madroa habían visto que la montaña se les estaba cayendo y que se les podía caer también sobre las propias casas, ¿no? Los ingenieros, que somos muy tozudos, los ingenieros de administración, apoyaban este tipo de soluciones a través de muros, cosiendo la montaña y de bancales, cuando los ingenieros lo que estaban pidiendo es un túnel. Y tenían razón. Nosotros en ese estudio que hicimos demostramos que el túnel al menos tenía que tener 550 metros. El túnel que se hizo después fue 450 metros. No es fácil para los ingenieros, que casi siempre trabajamos para la administración, el ir contra la administración. Aquí fuimos contra la administración y demostramos a la administración, desde el punto de vista ecológico, un estudio que hizo Santiago, desde el punto de vista geomorfológico, un estudio que hizo Augusto, que mañana es el primer interveniente. Desde el punto de vista de la cuenca visual, la actuación que se estaba haciendo en Teis se estaba viendo de toda la península del Morrazo. Y desde el punto de vista, digamos, urbanístico, yo no me acuerdo qué papel hice, pero bueno, fue un papel coral entre todos en este sentido para hacer el trabajo correspondiente y demostrar qué es lo que luego se hizo, aunque se
redujo a 400 metros cuando el túnel debía haber sido mayor. Por tanto, yo lo que he aprendido es que cuando hay una reacción vecinal, a pesar de los procesos de participación pública y a partir de los procesos de información pública, este es un debate que podemos tener después, casi siempre la gente tiene razón. Esto que lo diga un ingeniero, cuesta decirlo, pero casi siempre la gente tiene razón. Nosotros nos movemos en lenguajes abstractos, en lenguajes económicos, y cuando hay una reacción por parte de la gente, de los ciudadanos, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y aquí lo estamos haciendo mal, ¿no? Cuando vamos por las carreteras francesas y por las carreteras suizas, nos encontramos la presencia constante de túneles. El túnel es un elemento maravilloso, penetramos, hay un ingeniero de caminos, se llama Junca, que escribió un libro que se llama El túnel, historia y mito. Hay toda una mitología relacionada con el mundo de los túneles, muy interesantes ya desde la antigüedad. Cuando visitáis las médulas tenéis túneles para toda la explotación y canales para toda la explotación de las propias médulas. Desde el punto de vista paisajístico, los túneles se han ido cuidando a través de las bocas, pero no siempre. Pero quiero decir que el túnel es un elemento más. Hoy tenemos unas máquinas perforadoras extraordinarias para construir túneles. La montaña no se nos cae, aunque tenemos problemas, como se está teniendo en el túnel kilométrico que estamos haciendo en Pajares para la comunicación entre León y el puerto de Gijón y la parte asturiana. Pero hoy los túneles, ya prácticamente el 19, es una obra dominada desde el punto de vista de ingeniería. Por tanto, no hay ninguna razón para que no hagamos túneles. Si el túnel permite restituir la naturaleza, permite evitar los grandes desmontes, el túnel es un recurso cada vez más barato para el proyecto correspondiente de las carreteras, ¿no? Y el puente. El puente, esta es también una carretera francesa, en la frontera con Suiza. Yo todo el verano me voy a Francia, este año lo he hecho, precisamente en un último capítulo, que he escrito ese libro de paisaje, precisamente sobre los puertos, para ver una fortificación en Saint-Nazaire, de una base militar alemana, está cerca de Nantes, de un patrimonio que ya no solamente es histórico, sino es un patrimonio del horror, que es un patrimonio de las bases militares alemanas de Saint-Nazaire y Lorient, que hoy sirven de elemento patrimonial y paisajístico para la recuperación de una ciudad como es Saint-Nazaire. Por tanto, la obra construida, la obra artificial, la obra de los puentes correspondientes, en donde veis aquí cómo se atraviesa una montaña, una ladera de la montaña, a través del doble puente, en donde se cuidan incluso los elementos del intradós del propio puente. Por lo tanto, el intradós del propio puente forma parte del paisaje de la carretera, no solamente los elementos de defensa, sino el propio puente y cómo la naturaleza se defiende a través de una construcción de obra de fábrica, que evidentemente puede ser inicialmente más cara que el desmontar contra la ladera, pero si la ladera se nos revela y al mismo tiempo estamos rompiendo la conectividad ecológica de la propia ladera y no la estamos restituyendo a través de la transparencia correspondiente de los puentes, es más caro, no desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista ambiental y paisajístico, soluciones que aparentemente de la ingeniería hemos defendido como más baratas, ¿no? Este es el viaducto de Millau, es un elemento ya simbólico, de un ingeniero francés que se llama Berlanger, en donde Foster actuó fundamentalmente en el diseño de las pilas y el diseño del tablero, en donde un tema fundamental desde el punto de vista paisajístico, en el caso de las carreteras, y que hoy voy a terminar con la imagen del ferrocarril, está perfectamente decidido en el caso del ferrocarril, es la elección del arrasante. La ingeniería, hemos cometido muchos errores, ha habido gente que se ha especializado en los estudios de impacto ambiental, han actuado desde el punto de vista de los biólogos, pero yo defiendo que el proyecto empieza no desde los estudios, sino desde manejos que son lenguajes propios de la ingeniería. Y el lenguaje fundamental propio de la ingeniería es la elección adecuada del arrasante. La elección adecuada del arrasante, que tiene sus costes y que implica la construcción de túneles y también de puentes,
es la que evita grandes afecciones paisajísticas que hemos cometido como consecuencia del proyecto de las carreteras, ¿no? Cuando con una obra simbólica como esta, Millau es una villa francesa turística que está en el pie de este viaducto, la convertimos en una obra de una ingeniería digna de ser vista. Las carreteras francesas, está así en el puente Normandí y también en el viaducto Millau, con unas áreas de descanso que permiten, como en este caso, acercarnos a la propia obra, valorar la obra de ingeniería, del lenguaje de la obra de ingeniería, relacionarnos con ellas y ver cómo atravesamos estos valles con total transparencia. Yo, el último informe que he hecho para la Administración, además de carreteras, era una carretera que se está construyendo ahora y nos está afectando el área de reserva del Camino Francés, en donde la solución inicial era fundamentalmente a través de terraplenes y un puente que tenía 100 metros. Ese puente se ha convertido en un puente de 1.000 metros. Por tanto, un puente que restituía la transparencia de un valle que aparentemente no era suficientemente respetado de planteamientos ingenieriles, en donde Patrimonio, un seminario que fue capaz de poner encima de la mesa la necesidad de que el área de respeto al Camino Francés fuese un condicionante de la obra de ingeniería que se movía anteriormente por otro tipo de lenguajes, ¿no? Como está Carlos Lefler, y luego voy a insistir en estas cosas, en Galicia se produjo una transformación radical de la movilidad, fundamentalmente a partir de los años 90. Galicia, en el año 84, hereda lo que se llaman las carreteras comarcales, que antes llevaba el Estado. Inicia con un plan de estradas del año 91 un proceso de construcción de autopistas, de corredores y de vías rápidas que transformaron radicalmente, más allá de la transformación de las carreteras existentes, modificando radios de giro, en un proceso tendencial que yo he seguido crítico con él, hasta el punto de que los últimos planes de estrada hablaban de que cada paisano, digamos, de Galicia debía estar situado a menos de 100 metros de una autovía, de una autopista. Esto es un horror. 100 metros, no me acuerdo. Será, ¿eh? 15 minutos, perdona, 100 metros es muy poco, 15 minutos. Ya con el cansancio por la tarde, después de la comida, ya tengo las malas dimensiones, pero te agradezco. 15, 20 minutos. Pero con una imagen de que Galicia se tenía que llenar de autovías y autopistas y con una imagen jerárquica en donde lo único que definía la accesibilidad de Galicia era fundamentalmente las carreteras de nuevo trazado que tenían características de autovías y autopistas. Y no entendiendo que la accesibilidad no se obtiene solamente a través de las vías de nuevo trazado, sino a través de todo un sistema jerárquico que llegue hasta los caminos locales. Caminos locales que se han ido transformando progresivamente. Nosotros llevamos desde el año 2000 haciendo un sistema de información geográfica para la Diputación de la provincia de La Coruña como apoyo a la Enquisa, en cuestión de infraestructura y equipamientos locales, en donde nos damos cuenta que la accesibilidad no es un problema solamente de las grandes carreteras, sino que llega a todas y cada una de las parcelas, en donde la red viaria local es vital también para la accesibilidad a Galicia, digamos, al mundo rural de Galicia, ¿no? Es un debate que también podemos tener después. Se han cometido errores como consecuencia de la economía, malos desmontes, autopistas y medianas correspondientes, taludes excesivamente verticales que la naturaleza se nos revela. Creo que una imagen de territorio, y termino enseguida, Pejerto, es la calidad de la obra pública. Y la calidad de la obra pública tiene que ver con la calidad de los elementos constructivos, tiene que ver con la calidad, cómo lo relacionamos en términos de emplazamiento, en términos de obra de fábrica, en términos de desmontes y terraplenes, con el territorio construido. Ahora voy a hacer una referencia a lo que en Francia llaman la transfoncière. El territorio construido, que es más complejo que los desmontes o los terraplenes, que es más complejo que las viviendas que podamos expropiar o de los costes correspondientes de construcción, y como se está poniendo de manifiesto en estas jornadas, cosa que todos sabemos, Galicia es un territorio
profundamente humanizado, en donde no solamente es un problema de que cuando hagamos una excavación en Lugo nos va a aparecer el sustrato romano, sino que cuando hacemos una excavación, este seminario que hicimos aquí sobre obras públicas y patrimonio, nos aparece el sustrato territorial, por lo tanto, con una riqueza tremenda desde el punto de vista de esa riqueza también patrimonial. Ese es el debate que se produjo, y lo vivirías, Carlos, con una decisión de la prolongación de la vía rápida, entonces un momento, de Santiago Noya, para prolongarla hacia Puerto de Son. Yo soy crítico con estos planteamientos, tiene muchas connotaciones urbanísticas. Yago esta mañana hacía referencia a la escala de ordenación de territorio, a la necesidad de que estas decisiones sectoriales, desde planes sectoriales de carreteras, o apareció el tema eólico, no estén dirigidas desde planes territoriales, que es un documento que tenemos en las directrices de ordenación de territorio, que deben definir si debemos seguir extendiendo estas redes viarias especializadas o cuáles son los emplazamientos correspondientes. Por lo tanto, la escala de ordenación de territorio, una escala que en Galicia, vamos a tener ese debate, no creemos en ella, es una escala municipal, pero no la escala de ordenación de territorio, hemos cometido por eso muchos errores, incluso problemas políticos se produjeron. El bipartito quiso llevar el trazado de la prolongación hacia Puerto de Son de la carretera Noya hacia el interior, porque consideraba que el puente sobre la ría era una barbaridad. Luego llegó el nuevo gobierno y hizo el puente sobre la ría. Da la impresión y que las obras públicas debían tener unos plazos que superasen los plazos políticos. Por lo tanto, este tipo de decisiones debían estar perfectamente fijadas en los planes correspondientes. Esto es lo que llaman la trama foncière que tienen los franceses. Por lo tanto, esa complejidad de territorio, incluida la propia forma. La forma del territorio como un elemento construido. Yo no sé si era Felipe Criado un día que habló de los territorios alrededor de Santiago, que desde el punto de vista patrimonial, de lo que fue el aprovechamiento agrícola, tenía más importancia incluso que la propia Catedral de Santiago, ¿no? Voy más rápido. En Francia, para las carreteras, se suele acudir a los paisajistas. Este es un paisajista francés que se llama Bernard Lassou, voy a traducirlo directamente sin decirlo en francés, en donde la carretera, como los hacemos, a través de estos desmontes, ¿no? Y él propone, a través de la modelización del territorio en 3D, estas transiciones, ¿no? Esta es la autopista entre Angers y Tours, en donde cuando construimos una autopista, una carretera en un trazado con las rasantes adecuadas y creamos las transiciones adecuadas, el proyecto de la carretera no se termina en las cunetas, sino creamos las transiciones adecuadas con el resto del territorio y eso lo integramos también en los propios documentos de protección de la carretera, estamos teniendo éxito desde el punto de vista de la calidad de la propia carretera. Termino, me parece, con dos imágenes. La Autovía del Cantábrico es el proceso de transformación de una anterior carretera que recibió el premio Alcántara, que es el premio más importante que damos los ingenieros, por la elección adecuada de la rasante. Se hicieron estudios paisajísticos y de simulación, no entraron en estas cosas, como el que veis aquí. Luego todos los puentes se cambiaron. La buena ingeniería es compleja, desde el proyecto a la propia construcción, pero sí se acertó con las rasantes. Es decir, que esta rasante vaya por aquí o vaya más abajo, las afecciones desde el punto de vista paisajístico son totalmente distintas. Toda la plataforma litoral de la rasa litoral asturiana, rota por los ríos que luego se convierten en playas, si atravesamos el territorio a la altura correspondiente, no nos vamos, como hacían las carreteras del 19, hecho alguna del siglo XX, no nos vamos con los correspondientes radios. Por lo tanto, un tema ingenieril fundamental, desde el punto de vista paisajístico, es la elección adecuada de la rasante que impide que luego hagamos esos desmontes de los terraplenes. Termino con esta imagen, porque el título ponía obras lineales, con lo que estamos haciendo en este momento en el ferrocarril. El ferrocarril ya no admite, el ferrocarril de alta velocidad, de velocidad media, o como decía antes de ayer el alcalde de Pontevedra, que comí con él, decía, nosotros lo llamamos el ferrocarril de más velocidad. Entonces, el ferrocarril de Galicia es el ferrocarril de más velocidad.
la línea Orense-Santiago, cuando la identifiquemos y con gancho internacional, será de alta velocidad, pero que tenemos ahora del eje atlántico es de más velocidad, ¿no? El ferrocarril ya no admite estos problemas. No admite esos problemas porque los radios mínimos de giro son de 4.000 o 5.000 metros. Porque las pendientes máximas, como el ferrocarril 19, son del 1,5 o del 5%. El trazado que estamos haciendo ahora entre Agudiña y Ourense, el 80% del trazado va en túnel. En el ferrocarril del eje atlántico, el 50% va en túnel o puente. Este es el paso de Boqueixón, por lo tanto, con una sucesión cerca de Santiago, continua entre túnel y puente, puentes y túneles que ya no tienen problemas constructivos. Este es el viaducto de Boqueixón. ¿Cómo atravesamos la ría de Arousa con sus consecuencias paisajísticas? Un puente muy bien resuelto, un concurso que se produjo en su momento. Termino, digamos, con esa reflexión. Cuando la obra de ingeniería la hacemos mal, esas las críticas que muchas perdón, la hacemos bien, esas las críticas que tenemos en la ingeniería, estamos construyendo el paisaje. Por lo tanto, es una obligación de los ingenieros plantearnos estos temas de la trascendencia que tienen las decisiones que tomamos de emplazamiento, de trazado y, en este caso, los proyectos, los puentes y los túneles. Como luego vamos a tener, o a continuación, me parece una mesa redonda, muchos de estos temas los vamos a debatir y no sé si vamos a un descanso pejerto o a continuación, lo que vosotros queráis. Pero igual sería bueno para que la gente descansase 5 minutos, ¿no? 10 minutos, venga, porque así nos aireamos un poco, porque estas horas de la tarde ya son brutales, ¿no? Venga, gracias, ¿eh?